Mucho, mucho. La verdad, para desde mi punto de vista en lo particular, en lo individual para mí, la gente que viene a vernos significa, nuestra afición significa mucho para nosotros, muchísimo. Para mí es el jugador número 12, el jugador que quizás hay muchas cosas que no nota, no ve, porque está siempre fuera de esto, solamente viene y disfruta un juego, que por ahí ve que las cosas no salen bien y se siente incómodo porque quisiera ver que todo el tiempo salieran bien las cosas, ¿no? Pero es normal porque uno también lo ha vivido como aficionado. Yo también me ha tocado estar allá y al ver de que no veo que las cosas salen, siempre hay un desespero, ¿no? Y eso siempre es entendible. Yo siento que para nosotros la afición significa mucho. Este equipo para mí en lo particular significa muchísimo. El equipo que me dio la oportunidad, me abrió las puertas de mostrarme el fútbol mexicano, de darme a conocer internacionalmente, y eso para mí ha sido supremamente importantísimo en mi carrera, en mi vida. Y sobre el tema de volver a un torneo internacional, yo creo que uno como jugador es orgulloso. Es un orgullo inmenso de poder tener la oportunidad de jugar un torneo internacional como lo es la Copa Libertadores. Es algo que quizás por acá de pronto en México no le dan la importancia que debería tener, pienso yo, en el sentido un poco así, de pronto porque los trayectos son muy largos, de pronto porque por muchas cosas que entran en sí. Pero para uno como jugador, y más que está a puerta de ir a un mundial, de estar en la selección, es un torneo internacional que te da a conocer, no solamente como jugador, también te lo da a la institución, te da a conocer internacionalmente al equipo. Yo es la segunda vez que tengo como Monarca la oportunidad de jugarla. Esperemos pasar esta fase, sabiendo de que no va a ser nada fácil para nada. Tenemos al frente un rival complicado, pero bueno, es jugar y hacer las cosas bien, y va a ser importante la ventaja que saquemos de local. Fíjate que es algo lindo porque nunca en mi carrera me había pasado, y sobre todo de enfrentar un equipo de tu país, un equipo en el cual hiciste cosas importantes, porque ahí crecí, ahí inicié mi carrera como profesional. Son muchos sentimientos. Tengo un gran aprecio y mucha admiración por esa institución, porque me trataron muy bien, fue como mi casa también. El amor que siento por Morelia, por Monarca, por todo, entonces siempre hay unos sentimientos, pero lógico que se inclina más a Monarca porque es la institución actual, la institución que me tiene acá, me acobija, en cada momento estoy acá y eso significa mucho. Sí, claro. Claro que sí, y bueno, es una gran ventaja ahora con este grupo que tenemos, porque en realidad hay muchos jugadores que la han jugado, hay muchos jugadores que han tenido la oportunidad de jugarla, de que sueñan con volver a jugarla, que porque son jugadores seleccionados y porque tienen, sabiendo de que tienen las puertas de ir a un mundial también. Sí, siempre tengo un rol importante, ahora más que tengo esa gran bendición de ser capitán, siempre es muestra de darle esa importancia, de decirle que es un torneo más que todo a los jóvenes, que es un torneo que te puede dar un salto importante a conocer fuera de México, porque es un torneo donde si tú te llegas a dar cuenta, quedando campeón vas a un mundial de clubes, y si te pones a resumir, lo que realmente han quedado campeones en mundiales de clubes son europeos y equipos sudamericanos, y eso te da un plus importantísimo. La verdad sí es algo que día con día pienso y sueño y me ilusiono, ¿no? De tener esa gran bendición de poder estar en un mundial. Yo creo que el reto que tengo diario, levantarme y de soñar de ese mundial de Brasil, yo creo que es un incentivo que tengo para levantarme con todos los deseos de venir a entrenarme bien, a prepararme bien, a seguir mejorando cada vez más, porque el fútbol cada vez te exige mucho más, y más sabiendo de que el tiempo se va volando y en pocos meses tienes esa bendición. Ahora va a haber fecha FIFA. Yo creo que es un semestre, donde no hay margen de que te relajes para nada. Por el contrario,
es de estar, como se dice en el fútbol, en puntita de pies, a la expectativa de todo, porque no puedes darte ninguna clase de lujo de decir, no, mañana lo hago, o esta vez no puedo, o después, no, en el fútbol hoy en día, como está el fútbol, que te exige, cada vez los partidos son más complicados, cada vez los partidos se tornan totalmente difícil para ganar, no está fácil, entonces no crea que uno de camisa o de nombre se va a ganar, no, yo creo que es el semestre donde más tenés que exigirte. Para dar sorpresa, después de los 16 años que no íbamos a un mundial, yo creo que hay una excelente selección en todo el sentido, te lo digo porque es una familia, es un equipo, es un grupo, todos tiramos a un lado, hay un excelente cuerpo técnico, la verdad. Entonces yo creo que Colombia tiene todo para dar una sorpresa en el mundial, sin lugar a dudas.